Bienvenidos a un nuevo video de Nova Arcana. Este es un mapa CTM elaborado por RenderXR para jugadores en Minecraft 1.16.5. Y me encuentro en la base. Que es una nueva base. He estado trabajando fuera de cámara haciendo esta pequeña huerta, poniéndole una barrera. Tengo hasta ahora zanahorias y trigo. Y aquí tengo algo de caña de azúcar. También estuve haciendo algunos caminos, un camino que me lleva al monumento y por ahí hay un camino que me lleva a la intersección. También tengo esta pequeña zona donde está la comida, entonces me voy a llevar, hasta ahora lo que he podido hacer es pan, que de acuerdo al libro me va a dar 3 minutos de haste, y mushroom stew, que también de acuerdo al libro me va a dar 4 minutos de resistencia. Y bueno, las manzanas doradas, que son las que siempre llevo. Antes de ir a la intersección 2, que es a donde vamos, voy a enseñarles rápidamente un secreto que acabo de encontrar. Bueno, cuando fui a Verde Passage estuve yendo y viniendo trayendo cosas de los cofres y me encontré este pasaje secreto. Es la misma cascada por donde entramos, es la misma cascada, o sea, uno baja y llega al nivel, allá abajo se ve el lago. Pero cuando uno viene de regreso, si uno sube por la cascada hasta arriba, llega a este pequeño pasaje y se conecta con el monumento. Bueno, un poco tarde, yo sé que ya a esta hora pues ya no sirve de mucho. Si quisiera ir otra vez al Verde Passage por cualquier razón, bueno, ahí está el pasaje. Y estamos listos, reparé mi armadura, reparé mi espada, reparé el pickaxe, tengo algunos bloques. Estamos listos para ir a la intersección 2. Hacia allá me dirijo y Los veo allá en la intersección 2. ¡Bien! Estamos aquí en la intersección 2. Vamos a ir a este lugar primero. Es el siguiente nivel que quiero hacer, que se llama Boomer Boneyard. Entonces vamos a prepararnos un poco para ir al Boomer Boneyard. Vamos a tomar esto. También vamos a comer de una vez un pan. 3 minutos de haste. Aunque no veo el símbolo de haste, no sé si tengo el efecto o no lo tengo. Bueno, ahí está. Entonces vamos hacia acá, vamos a Boomer Boneyard. No sé si Boomer Boneyard se refiere al meme, a los boomers, o puede ser algo que explota, ¿no? Que son los creepers en este caso. Podría ser que esos esqueletos de ahí sean esqueletos de creepers. Son boomers, si los creepers explotan. Por allá podemos ver el otro de los niveles de esta intersección. Seguramente llegamos en esa dirección. Y allá arriba está el nivel de la intersección 3. El obelisco de la intersección 3 está arriba. Entonces todos estos niveles están conectados. Vamos a... Okay. No sé qué hacer al respecto. A ver, este nivel está lleno de lava. Y mi primer pensamiento fue, pues si tengo una cubeta de agua, ¿por qué no llenar todo esto de agua y ya? Se convierte en obsidiana. Y tal vez podría hacerlo. No lo sé, es algo que... ¿Qué fue eso? Bien. O sea, podría llenar todo esto de lava, tal vez lo haga. Si me veo en problemas, lo voy a hacer. No quisiera abusar del agua. Por el momento. Blocks low. Ok, hay bloques, y necesito bloques, voy a venir por ellos. Vamos a dejar esta basura. Ok. Y no quisiera usar tanto del agua, porque luego la obsidiana parece que no, pero es traicionera. A ver, razones. Primero, la obsidiana
Pues crea oscuridad. La lava es una fuente de luz, de iluminación, y eso, pues, de alguna manera permite que se generen menos monstruos. Dije menos, pero no creo que se dejen de generar. Pero por otro lado. Oh, fuera de aquí. Fuera de aquí, araña. A ver, allá debe haber un spawner. Bueno, voy a venir por esta madera después, que la tengo que picar. Y vamos. Iluminar un poco. De todas maneras, tengo que iluminar. No sé si la lava realmente me dé una ventaja o no en cuanto a iluminación. Pero voy a tratar de usar el agua lo menos posible. Y seguramente es posible que me arrepienta de esto. Es posible que me arrepienta de no usar agua. Pero la obsidiana. Es más, es que no. Por el momento no tengo cómo romper obsidiana. Entonces, si llega a haber un accidente. Y tengo obsidiana, no tengo yo cómo romperla. O si hay algo debajo de la lava, tampoco tengo yo cómo romper la obsidiana para llegar allá. Creepers, parece que hay un spawner, ahí hay otro spawner de creepers. Un poco de oro, ah, cuidado. Bien, vamos allá. Bueno, claro. Claro que me tengo que fijar en los creepers. Fuera aquí, Creeper. A ver, ustedes también fuera. Vamos por ese spawner. Okay. Me pregunto si habrá algo importante por acá. Vaya, este sonido de romper los bloques de hueso es muy peculiar. Es wow. Incluso un tanto adictivo, creo yo. No sé si adictivo sea la palabra correcta, pero es bastante peculiar este sonido. Vamos a ver. ¡Ay! Si me caigo en este cofre. Ok, me voy a llevar esto que tiene Fire Protection, Unbreaking, Blast Protection. Claro. Bien, o sea, nada más voy a dejar esto un poco iluminado para que no se generen. Bueno, ya, está bien. Van a generar ahí más monstruos, ni modo. Ok, vamos hacia acá. Sí, tal vez sea mejor simplemente usar agua y ya. Listo. Por lo menos es más rápido que estar poniendo bloques. Ahora lo único que tengo que hacer es iluminar más porque todo esto se vuelve territorio de generación de monstruos. Vamos hacia allá y... ¿Qué es eso? Oh, por allá también hay. Okay.
rápidamente. Estos salieron de por acá en algún lugar. Aquí está. Aquí no hay nada. Ok. Pregunta es, ¿de dónde salieron ustedes? Tal vez de ahí también, ¿verdad? De la tierra. Oh. Lo vi. Lo vi venir. Oh, no puede ser. Ok, fuera de aquí. Claro, que sale de repente de la lava y se vuelve a esconder. Eso es nuevo, eso no lo hacían antes, eso sí. A ver, ya tengo que acabar con ustedes porque son demasiados y solo causan problemas. Ah, no puede ser. Ok. Listo. Bien. Bien. Sigo escuchándolos. ¿Dónde está? ¿Va a salir de la lava de repente? Ok, a ver, vamos a... Voy a dejar esto un poco iluminado. Problema con estos... blazes es que pues, si los mato con flechas... No me dan estrella, entonces necesito ahora estrellas para regenerarme. ¿Quién me va a dar una estrella? ¿Tú, Creeper? Listo. Debe haber un spawner de esos monstruos. Necesito que salga otro para que me ayude a regenerarme. ¿Dónde está? Ahí está. A ver. ¿Sabes qué? Olvídalo. Fuera de aquí. Y vamos a ver qué hay en ese cofre de allá. Claro, debe haber un spawner de esqueletos listos para tirarlo a uno a la lava en cuanto intente cruzar los huesos. Así es que, pues, eso no lo puedo permitir. Lo siento, voy a tener que acabar con ustedes. Ajá, ¿dónde están? Bueno, listo. Espero que no haya otro spawner por acá arriba. Claro, los esqueletos quedan aquí atrapados en las telarañas y desde ahí disparan. Interesante. Ok. If you need a ton of sand, for some reason there is much below here. Ok. ¿Por qué necesitaría arena
un nivel de lava. No tengo idea. O sea, lo único que se me ocurre es que la manera de quitar la lava es tirando arena. Levature Catcher. No sé para qué es esto. A ver, me lo voy a llevar. O sea, para pescar, claro, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene tantos efectos? No lo sé. Y vamos a ver qué es lo siguiente que vamos a explorar. Vamos hacia allá. Bueno, hay varias cosas que hay que explorar aquí, pero creo... O bien el nivel continúa hacia allá o hacia allá en ese esqueleto de creeper gigante. Y creo que tengo que ir hacia allá. Vamos a ver. Okay. Bueno, ya no tengo bloques. Así es que también mi idea de colocar bloques en lugar de tirar agua, pues tampoco va a resultar así, ¿verdad? Creo que la mejor manera de eliminar los monstruos es tirándolos a la lava. Wow. Okay. Había olvidado las trampas de lava en los pisos de arena. Ok. Ok, entonces no sé para dónde ir. A ver, hacia acá. Ah, no, cuidado con esa columna de lava. Ya tampoco tengo bloques. No, no tengo bloques. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a ir por bloques, voy a ir al cofre donde encontramos bloques y voy a traer más bloques porque ya se me acabaron. Y los veo en unos segundos. ¡Bien! Bien, ya estamos de regreso, fui por algunos bloques. Solo tuve que regresar al cofre que está al inicio del nivel. Y a ver, ya vamos a empezar. Con problemas. Ok. A ver, creeper. Eso era lo que no quería que pasara. ¿De dónde saliste tú? Oh, esto va a ser una pesadilla, ¿verdad? Listo, eso es lo que necesitaba. Necesito más monstruos que me den estrellas. O simplemente tomarme una de estas deliciosas manzanas. Y vamos. Vamos de regreso. Oh, claro. Dado con el piso de arena. Ok. Bueno, parece que por ahí tengo que seguir.
tengo suficiente energía. A ver. Bien. Eso no era necesario. Necesitaba la estrella de ese Creeper, no que explotara. Por favor, la próxima vez pueden no explotar para que me den su estrella. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué es eso? Un Creeper se está quemando. Ok. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, ya vi, hay una escalera ahí. Ok. Vamos a ir a la escalera. Ay, no, aquí puse una antorcha.